Si en la vida real fueras doctora, ¿cuál crees que hubiera sido tu especialidad? Vamos a darle la vuelta. Órale, ¿qué Fran. Te parece? ¿Cuál de las especialidades de medicina de plano no estudiarías? Híjole, no sé. Como ginecología igual no. Ok. Puede ser. Mira. No se me antoja tanto. Casi no quiero recibir. Esta es la que escribieron ellos. Okay, okay. No nosotros. No, Marimar. Ya así a llegaron. Ver. Escribió la gente. Sí. Okay. Llega cerrado el cofre. Sí. ¿Cuál ha sido tu relación amorosa más tóxica? Órale. Ah, ya saben, siempre me preguntan, pero luego se ofenden. Entonces ya no lo voy a decir. Te voy a decir por qué. Porque es que cuando nosotros no sabíamos, lo voy a Marimar. Explicar. Ajá. De nuevo. Ok. Por novena vez. Yo creo que las relaciones tóxicas son de dos. Cuando yo me refiero a esa relación tóxica, no estoy diciendo que esa persona es la culpable. Los dos estábamos en esa relación tóxica. Y yo era culpable también de ese 50%, o por lo menos de estar con esa persona. Ok. Cierto. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Qué sientes que Pacto de Silencio está número uno en Netflix? Netflix. Muy contenta, la verdad. Yo creo que yo soy una amante de las series. Yo veo, consumo muchísimo ese tipo de contenido. Y pues está increíble que prendas la tele y esté ahí tu serie número uno en Netflix. O sea, no, yo creo que todos los actores... Y además la familia Vega ahí predominando eso. Los número claro. uno sí, también. Claro. Sí, porque Sura con Viudas también estuvo ahí. Les fue increíble sí, también, padrísima. Sí. Increíble. Qué talentosas son todos sí, ustedes, oigan. Adóptenme. Sí. Como parte de la familia. Quiero alguien del don. Órale, vienen potentes las preguntas. ¿A qué famosos o famosas del medio del espectáculo consideras realmente tus amigos o amigas? Uy, órale. Tengo varios, la verdad. A ver, empezamos por las más antiguas. Maite Perroni, Maite y yo estudiamos desde la secundaria juntas. No somos ¡ole! Amigas del medio, somos amigas desde chiquitas. En el Bilbao, ¿no? Ajá. Sí. Exactamente. No, es que Fer, de verdad. ¿Tú cuántos? Además, tengo amigos que iban en la generación de Marimar. Sí. Pablo Dávila, por Pablo ejemplo. Dávila, sí. Por ejemplo. Sí, sí, sí. Bueno, Maite, Rosana Nájera, que es una de mis mejores amigas. Ceci Ponce es otra de mis mejores amigas. El Chespi es de mis mejores amigos. El Diablito es de mis mejores amigos. Omar Chaparro es muy amigo mío. Marta Gareda es muy amiga mía. ¿Quién más? Oye, qué Adriana. Club, sí. Adriana Lubier es muy amiga sí. mía. Pues es que varia. Mi hermana sí. es mi amiga. Macarena Chaga es una de mis mejores amigas también. Y afortunadamente he trabajado en el fuera de México, que a mí me encanta viajar y siempre hago amiguitos. También tengo muchos amigos de Colombia y de Chile y así. Ah, eso está padre. Muy bien. Siguiente pregunta para Marimar Vega. Ok. ¿Con qué otros famosos compartiste generación cuando estudiaste ahí en la escuela de actuación en Azteca? Con varios también. A ver, ¿quién es? Mira, de mi generación, Claudia Álvarez es de mi generación. Okay. Eric Heiser es de mi generación. Oye, muy talentosos. El Güero Franco es de mi generación. Ay, ¿quién más? Que son muchos. La Ponce, Ceci Ponce es de mi generación. Bueno, Eric Chapa, que también sale en Pacto de Silencio. Claro, sí. Es que yo estuve en varias generaciones. Pero porque te daban proyectos. Sí. Ibas y venías. Y regresaba porque me encantaba la escuela. Entonces me tocó con varios distintos. Pero bueno, la Lubier también es... No estudié con ella, pero también es del CEFAC. El Chespi es del CEFAC. Bárbara Mori es del CEFAC. También. Ana de la Reguera es del CEFAC. Sí, es que varios. Oh. Casi todo el mundo salió del CEFAC. Una gran escuela. Sí, gran generación. De las películas en las que has participado, ¿cuál es tu favorita? Ay, qué difícil. Muy difícil respuesta. La voz de Valentina, pues por ser que fuera como mi primer protagónico, pues sí, obviamente. Pero de personaje creo que el que más he disfrutado y el que más me gusta es el de Amor de Mis Amores, de Manolo Caro, Ana. Sí. ¿Llevas dos películas de Manolo? La de no sé si... No sé si cortarme las... Teatro, no sé si cortarme. Las venas no salgo, o sea, hice la obra de teatro, pero no hice la película. Ya. Amor de Mis Amores, sí, la película. Oye, ¿con qué director te gustaría trabajar? Aprovechando ahorita que está, por ejemplo, el Festival de Cine en Morelia. Directores mexicanos, ¿con quién te gustaría hacer algo? Quisiera regresar, o sea, yo mi primera película la hice con Michel Franco, que nos fuimos acá, la ópera prima de él, ópera prima mía, todo nuevo, todos éramos. Después de, ¿cómo se llamaba? Es Daniel Ana. Ah, claro. Y esa la hice con él, y me encantaría volver a trabajar con él, obviamente, y con Manolo quiero volver a trabajar también. Que Michel Franco acaba de estar con Jessica Chastain, sí, ¿no? Hizo la película con ella. Todos los comentarios de esa película dicen que es de lo mejor que han visto en años. Uy. Sí. Ya quiero verla. Sí.
Tenemos la última pregunta, súper trascendental, de alta trascendencia, entiéndase, para Marimar Vega. ¿Cómo celebrarás este Día de Muertos? ¿Acostumbras poner altar en tu casa? Sabes que no, yo tengo un altar en mi casa, no de, o sea, no como decorado de muertos. No tengo mi altar donde está mi papá, está la perrita de mi esposo, mis abuelos. Me gusta, creo, en los altares. Pero nunca he hecho uno de muertos y justo ayer le dije a Jero, tengo ganas este año de hacer uno así bonito. A ver si me da la vida. Ay, qué bueno. Pues, ¿qué se viene para ti ahora que acabas de terminar ya el sábado esta serie de la doctora Lucía? Pues, afortunadamente, empiezo otra serie para Netflix, que me tiene muy contenta. Es comedia, así, humor negro, full. Empiezo en un mes. Entonces, ahorita... ¿Vacaciones? Pues, voy a hacer otra temporada del Rincón de los Errores, que es el mi podcast. Uh-huh. Que, por cierto, está bien bueno, Marimar. Hay que platicar de eso. Sí, está bien bueno. Y que la gente que no lo ha escuchado, estás tú con un... Estoy yo con mi terapeuta. Con tu terapeuta. Fren es mi terapeuta. Es un maravilloso terapeuta. Y estamos nosotros dos y tenemos invitados. Afortunadamente, sí, la gente lo ha recibido increíble porque pues la misión de Rincón era ayudar, de verdad era ayudar, y como que desde nuestra experiencia la gente se sienta acompañado, ¿no? Porque a veces si te escucha que, no sé, que uno tiene problemas de infertilidad o que uno tiene problemas con las... o que uno tiene y no te sientes solo en los procesos, ¿no? Esa era la misión del Rincón. Y como que usualmente hablan de lo bonito y aquí en este, o sea, se ve muy, ay, como muy humano, o sea, sí, pues todos tenemos errores y pocas veces te atreves y a hablar. Y hay que abrazar errores. Los errores. Exacto. Y sí, es un espacio muy vulnerable, la verdad es que ha sido muy bonito por eso. La gente lo agradece mucho, hemos ayudado mucho y sí, ese es como mi pedacito de alma que se llena con el Rincón. O sea, es un espacio que lo produzco yo junto con Efren y mi esposo y le tenemos mucho amor y afortunadamente pues está creciendo muy rápido y ahorita vamos en la tercera temporada. Lo pueden escuchar en todas sus plataformas. ¿Qué? O lo pueden ver en YouTube. O sea que no hay vacación. Mes va a ser grave y grave. Bueno, voy a hacer eso y sí me voy a ir una semana de vacaciones y luego ya regreso. ¿A dónde te vas? Cuéntanos para que nos dé envidia. Pues sí, bueno, no, sí le da envidia. Me voy a ir a Río de Janeiro con Maite a su concierto de RBD porque no he podido ir a verla. Y me pareció una gran oportunidad, una en la vida poder ir con ella a eso. Y está increíble. Está padrísimo. Sí. Y además que en Brasil son tan queridos. Uh-huh. Eso, o sea, me mandó el calendario y yo sí, ¿cuál está más padre? Esta, bueno, pues voy a ir a esa. Sí, creo que va a estar muy cool. No, oye, sí nos está dando envidia. Que andan, además, me parece que filmando un documental, ¿no? De RBD por ahí. No sé. A lo mejor te andamos viendo por ahí próximamente. Ahí, cuidando a la bebé. A eso voy. Sí. De Nani. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado, de verdad. No, gracias a ustedes. Que sigas teniendo mucho éxito. Nos encanta en todo lo que estás y justo el Rincón de los Errores viene muy bien, ¿no? Para, de verdad, ayudarnos a sanar, ayudarnos a reencontrar y a sentirnos también que no estamos solos, ¿no? Sí, eso. Y que errar está bien visto, como decimos. O sea, creo que la vida pues está llena de errores y hay que aprovecharlos para no volverlo. No es desde el cinismo, ¿no? Desde ahí, pues me equivoco y me vale eso. Sino todo lo contrario.